Elba, Esther Gordillo llevaba una vida de opulencia que se extendía a California, donde tenía una lujosa propiedad y también donde habría hecho costosas compras. Algunas de ellas, según autoridades mexicanas, las realizó en la cadena de tiendas Neiman Marcus, donde gastó más de $2 millones. La tienda dijo hoy estar dispuesta a cooperar en la investigación. Jaime García nos muestra algunos de los lujos en la vida de la maestra. En esta exclusiva marina localizada tan solo 10 millas de la frontera con México, se encuentra la mansión en la isla de Coronado, California, de la maestra Elba Esther Gordillo. Una propiedad con un valor estimado de $4,681,000, con una extensión de 4,800 pies cuadrados, por la que anualmente se pagan $49,000 por impuestos de propiedad. Y la que cuenta con 6 recámaras, 7 baños, alberca y acceso a la marina con una pequeña embarcación. Coronado y La Joya son probablemente los dos sitios más deseados del condado de San Diego, señaló este arquitecto, quien reveló estar trabajando en la remodelación de otra residencia, en el mismo enclave de esta marina, y que también pertenece a la maestra Gordillo. No corresponde al ingreso de una persona que dice que percibe $80,000 mensuales, tener una propiedad de millones de dólares. Ni siquiera los funcionarios estadounidenses de la más alta envergadura a nivel secretarías de Estado pueden a veces comprar ese tipo de propiedades. No es un secreto el gusto por los lujos y la vida sibarita de la maestra Gordillo, los que de su mansión en Coronado se extendieron a la exclusiva tienda departamental Neiman Marcus de la isla, donde se dice que llegó a gastar hasta $2 millones en sus lujosas compras, y quien viajaba en su avión privado hasta Los Ángeles para comer en un caro restaurante de comida japonesa en Beverly Hills, a cuyo chef llevó varias veces a México para preparar banquetes privados. Ella se vino a tratar aquí médicamente bastante tiempo de un problema renal, me parece, y estableció esa residencia. Hoy nadie estaba dentro de la mansión en la que había estacionada una camioneta pick-up con placas de la Ciudad de México. Fue en esta residencia donde a principios del año 2000, la maestra Gordillo se recuperó de una cirugía realizada en un hospital de la ciudad de San Diego. Entonces ella declaró que esta propiedad tenía un valor de $1,700,000 y que los dueños eran su mamá y otros familiares. En Coronado, California, Jaime García, Univisión.